Los Mossos de Escuadra han detenido en la P7, a la altura de Salt, a los dos presuntos autores de un espectacular robo en el aeropuerto de Barcelona, en el que sustrajeron a una familia de turistas rusos una bolsa de mano con joyas y relojes de alta gama valorados en más de 8,5 millones de euros. Las víctimas estaban con sus maletas en la cola de facturación de la compañía aérea Emirates de la T1 en el Prat cuando le sustrajeron una bolsa de mano de la marca Louis Vuitton en la que llevaban joyas y relojes, además de 20.000 euros en efectivo. Tras la denuncia de la familia, los Mossos pudieron identificar a través de las cámaras de seguridad del aeropuerto a los autores del robo, así como el vehículo en el que huyeron, un turismo de alquiler. Una patrulla de la policía catalana logró interceptar en la AP7, a la altura del término de Salt, el vehículo en el que viajaban los ladrones, un hombre y una mujer. Y pensando que pudieran huir hacia Francia, hicimos un punto de control y a los pocos minutos dio su fruto. Pasó el vehículo delante nuestra. Hicimos un seguimiento, lo hicimos salir en la salida 7 de aquí, de la autopista, en la población de Salt. Hicimos el control de las personas, la identificación y pudimos probar que la maleta sustraída estaba en el maletero del vehículo y las joyas también y el dinero que habían sustraído. Entre las joyas de alta gama sustraídas había un anillo de 47 quilates valorado en 5 millones de dólares, además de otras piezas de gran valor y material electrónico diverso.